tudo que estudar lá dentro do Canadá. Estamos comprando a comida por os cumpleaños de seu papá. Muestras um pouco de respeito. Oh, devemos comprar las fresas. Papá le gustaba las fresas mucho. Es una idea buena. Vamos. Las fresas son demasiadas caras. Dentro de mí. ¿De lado? Sí. Él dijo, tú pareces a su mamá. Mi brillante lucero, estoy escribiendo esta carta para ti porque no estoy seguro si puedo sobrevivir a esta guerra con vida. Tengo que decirte algunas cosas importantes. En primer lugar, Susan, hace varios años traje a casa una niña. Yo no dije quién era o de dónde venía y pensar en ella como su verdadera hija. La verdad es que ella es la hija de mi compañero en la guerra. Estábamos en combate y en la confusión no podía que hablar ocurrido. Se suicidó en la pena. Susan fue abandonada y yo tenía que adoptarla. Espero que no me odies por lo que he hecho y espero que ella es feliz a pesar de lo que le hice a su familia. En segundo lugar, te amo y las amo nuestras tres hijas mucho. Me viene el alma al cuerpo cuando pienso en ti, mi dulce princesa. Espero que pueda verte, pero si no, te amaré y únicamente tú desde el cielo. Tu esposo, Ricardo. Ana, Ana, ¿qué te pasa? Ana, no te oigo. Dime lo que está pasando. Mamá, no puedo vivir así. Creo que voy a morir. Espera. ¿Por qué lloras? Todo está tan mal ahora. No sé qué debo hacer. Pinto cuadros sobre cosas tristes y... Siempre quería ser artista y ahora no sé si puedo. Pinto cuadros sobre corazones rotos y simplemente no puedo dejar de sentir que... ¿Qué es, Ana? No puedo decirlo. Es demasiado horrible. Está bien, cariño. Puedes decírmelo todo. No sé si llamo a Enrique. Que ya no amas. La última vez que hablamos, dijiste que era el amor de tu vida. Las cosas cambian. ¿Pasó algo? La última vez que hablamos, estuviste tan enamorada. La gente cambia. ¿Enrique hizo algo? ¿Te lastimó? No físicamente. Ana, ¿qué estás diciendo? No soy la única mujer que Enrique ama. En realidad, no sé si aún me ama. Ana, ¿Enrique está encantándote? No quiero decir eso, pero sí. ¿Estás segura? Tal vez tú estás demasiado preocupada. Estoy segura. Lo oí hablar por teléfono con otra mujer el otro día. ¿Segura que no era solo una amiga? Estoy segura. Discutían sus planes de ir a cenar. Amigos pueden ir a cenar, ¿no es cierto? No cuando se supone que están en viajes de negocios. Lo siento, Ana. Está bien. Debí haberlo visto venir. Tal vez el viajar un poco es una buena cosa. Puede pasar algún tiempo con su madre. Dicen que ella está en la ciudad. En realidad, no me gusta su mamá. Ella es tan mala, ¿cómo va a ser en esto? ¿Por qué? ¿Qué hace? No me permitir pintar la casa. Ella dice que la pintura huele mal y no le gusta tener olores así en la casa. Pero sé que eso no es verdad porque no le molesta cuando la gente fuma. Lo siento, Anya. ¿Intentaste pintar afuera?
Lo intenté, pero ella dice que los malos olores entran en la casa, pero sé que solo me odia. Odio hasta mamá. Quiero irme a casa. Está bien, nos ocurrirá algo, estoy segura. ¿Puedo seguir contigo? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No puede ser! ¿Quién? Hola Fabrizio, ¿estás listo? Mis amigos nos esperan en el club. No, te lo dijo que es demasiado peligroso. Papá estaba en el servicio. Yo quiero muchísimo. No, no puedes. No, yo te prohíbo. No entiendo. ¿Por qué? Cristina, ¿estás bien? ¿Qué están hablando? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas esta mañana? Cristina, cuéntame qué lo que ocurre. ¿Qué? ¿Mamá sabe? Yo sé que él te ama. Ustedes deben estar juntos. Mamá va a aceptarlo. Yo no sé. Por favor, vuelve a casa. Ana y mamá están preocupadas también. Bueno, adiós. Esta es la última pregunta, Susan. ¿Por qué quieres ser soldado? Pues, mi padre luchó en la Guerra Civil Española y estuvo en el ejército. Murió en el campo de batalla cuando era muy joven. Quiero recordar su memoria por defender a mi país. Era un hombre muy valiente. Gracias, Susan. Gracias. Tenga un buen día. Hola mamá, estoy en casa. Bienvenido a casa, mi hija. Me extrañé. Mamá, no creo que pueda vivir con mi esposo. Me siento disgustada por su toque. Y mi suegra es tan horrible. Siempre ella se burla de mí y siempre me da cosas para hacer. Oh, nunca quise tener ese tipo de vida. Pensé que si te casabas con Enrique, tienes una vida cómoda. Cuando conocí a Enrique, me enamoré porque me trató como una princesa, pero ahora solo veo un monstruo. Quiero divorciarme de él. Mi hija, entiendo por qué quieres, pero es una vergüenza. Sería una paria y pienso que no puedes casarse después. Y no estoy seguro de que Enrique firmaría los papeles del divorcio, porque eso sería deshonrar a su familia. Oh, mamá, gracias por tus buenos consejos. Ahora, yo sé qué quiero hacer. Quiero, si antes posible, un divorcio. Voy a llamar a un abogado mañana. Estoy muy orgullosa de ti. Yo también te amo, mamá. Hola, Susan. Hola, acabo
de oír mamá diciendo que yo no soy su hija. ¿Es verdad? Susan, tienes que entender. Mamá solo quería protegerte. ¿Es verdad? Aquí tengo una carta que encontré hace unas semanas. Creo que debes leerlo. Yo creo que debería irme ahora. Nos vemos pronto, Ana. Adiós. Susan. Yo también. No hay nada a decir. Yo sé que tenías miedo, pero yo también sé de Alma. No importa lo que haces. Pensé que usted se sentiría avergonzado de mi bebé. Lo siento por lo que te preocupas. Me prometo no voy a hacer esto otra vez. Es verdad. Me decepcionada, pero yo soy tu madre y no voy a abandonar tú o tu hija. Me te encanta. Susan, ¿dónde has estado? ¿Cómo estás? Solo salí a pensar acerca de la carta. ¿Cuál carta? Su padre, Ricardo, escribió una carta en la que decía a mamá que yo soy adoptado. Estoy tan triste. No te conté esto antes, pero yo no sabía qué debo decir. No quería hacerme daño. Bien, esto es sorprendente, pero no cambié nada. Todavía eres mi hermano. Y todavía eres mi hermano. De tanto esperar yo que nunca ofrecí. Después de todo, él es un hombre muy bueno. Gracias por todo. Lo que siempre le vamos a resolver esto. Entonces, fui a la tumba de mis padres. Esto es bueno. Sí, así. ¿Cómo es su hija? Ella está bien. Ella está muy emocionada acerca de la escuela. Es loca. Me encanta Isabella. A mí también. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Bien, ¿tú? Bien. Tengo algo muy importante para decir. Yo voy a empezar un trabajo al Museo de Prado. ¡Felicitaciones! ¡Estoy muy feliz para ti! Estoy tan contenta de que tienes un divorcio. Sí. Llévame los taquitos. Fabrizio va a llegar pronto. Tiene que recoger a Isabella desde la escuela. Bueno. Ise es su favorito. ¡Oh! ¡Deliciosa! ¡A familia! Quiero divorciarme de él. Done. You sound so sarcastic.